Shabbat Shalom, felices fiestas de Shavuot, Pentecostés. Estamos en el día 49, desde que empezamos a contar a partir de la resurrección de Jesucristo, desde la semana de Pesaj, Pascuas, hasta este día. Ayer fue la fiesta de Shavuot en Israel y mañana para todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial es la fiesta de Pentecostés. Así que leamos algunos versículos de la carta a los romanos que nos hablan de dónde nos encontramos ahora mismo. Romanos capítulos 8, desde el versículo 23 al versículo 25. Romanos 8, desde el versículo 23 al 25. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve, lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. La fiesta de Shavuot, Pentecostés, nos recuerda que el Señor libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y a nosotros, los que creemos en Jesucristo, nos libró del pecado que hay en el mundo. Y nosotros recibimos, según el Nuevo Testamento, las primicias del Espíritu, las arras del Espíritu. Nosotros esperamos la cosecha que vendrá, cosecha de los frutos que vendrá. Y nosotros, con esa esperanza que todavía no vimos, nosotros esperamos con esperanza, con paciencia, la cosecha final de los frutos, también la liberación de nuestro cuerpo, la resurrección primera, el rapto que Jesús vendrá a buscarnos. Así que esperemos estas cosas con fe, con esperanza, con amor, con nuestra identidad como creyentes en Jesucristo. Amén. Tengo un par de mensajes, no muchos. Continuaremos la semana que viene con nuestra serie en el libro de Daniel. Llegaremos al capítulo 4 y también la semana que viene será el primer sábado del mes de junio. Así que vamos a hacer juntos, compartir juntos la Santa Cena del Señor. Así que por favor que cada uno se prepare para sí mismo el pan y el vaso de vino o jugo de uva, para que juntos a las 10:30 de la mañana podamos conectarnos todos juntos como iglesia, guardar la unidad y la identidad como iglesia. Nosotros, como leímos recién, recordamos la muerte de Jesús en Pesaj, en Pascuas, hasta que Él regrese. Este es el tiempo donde nosotros nos encontramos, donde el Espíritu Santo nos puso, que estamos entre y entre, y nosotros con esperanza lo esperamos. Así que esperemos juntos, todos juntos, hasta el final del culto de hoy. Hay una sorpresa, así que esperen, siéntense, compartan, adoren, y gracias a Dios por todo. Así que oremos por nuestro culto de hoy. Padre, nosotros te agradecemos por la herencia de Jesús. Él es nuestra herencia. Estamos aquí para darte gloria, agradecerte por la salvación, agradecerte que nos diste el Espíritu Santo y que también nos diste esperanza en la venida, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo y la redención de nuestro cuerpo, un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno. Así que nosotros te agradecemos, Padre nuestro, bendice el culto, la adoración, tu palabra que escucharemos de Anatoly, y que cada creyente espere con esperanza el regreso de Jesús. Te agradecemos por las fiestas que nos recuerdan siempre tu obra grandiosa de redención que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros aquí estamos cerca del final del plan. Así que gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Amén. Buenos días, congregación Nahalat Yeshua. Qué bueno que nuevamente estén aquí con nosotros hoy. Entremos a un tiempo de adoración juntos y simplemente pongamos nuestros ojos en Dios, enfoquémonos juntos en Él y démosle gloria. Padre, queremos darte gloria en esta mañana y adorarte. Te invitamos para que
estés con nosotros, cada uno donde se encuentre, en el salón, solo, en familia, que simplemente podamos enfocarnos en adorarte y darte la gloria. תודה לך שאנחנו באמת חופשיים להלל אותך. לא בזכות מה שעשינו, אלא בזכות מה שאתה עשית.
Yeshua. Yeshua, sea Elohim, mevorach shimcha. Yeshua. Sleep.
Yeshua el Yakar. חופשי.
בשמך יש חופש, אבא. Preciada congregación, herencia de Jesús, que tengan ustedes un buen sábado. Es mi voluntad compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios para que el Espíritu Santo, por medio de su fuerza, pueda fortalecernos hoy en día. Y el mensaje de hoy va a ser: aguarda en el Señor. Si hay alguien a tu lado que está de pie o que está sentado y que está escuchando, dile: aguarda en el Señor. Quizás tú estás solo, no tienen con quién compartir o a quién decir, aguarda al Señor. Así que dile a ti mismo, di: Espíritu, aguarda en el Señor. Mi espíritu aguarda en el Señor. Toda persona que está en la tierra está siempre aguardando para algún evento importante en su vida. El novio, la novia, ellos están esperando el tiempo de su casamiento. Ellos están aguardando con un tiempo muy bien contentos para que es un día alegre para su vida. Y ellos quieren estar contentos para esto y esperando. Las personas jóvenes, los matrimonios jóvenes, ellos están aguardando por el nacimiento del primer niño. Posiblemente si hay alguna buena familia, también están aguardando por el segundo o por el tercer niño. Siempre hay gente que está aguardando y hay eventos que son eventos alegres. Las personas adultas, aquellos que ya han vivido unos cuantos años, siempre han estado contentos y ellos están como aguardando por su último día. Además, es posible entender que es una de las maneras de aguardar que quizás trae temor, pero nosotros debemos aguardar por la venida del Señor Jesús. Hoy el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos va a hablar y nos va a dirigir y nos va a preparar para poder aguardar al Señor Jesús, que prontamente Él retornará. Un día Jesús se dirigió a sus discípulos y que dijo: hay aquí de algunos de ustedes que no van a ver la muerte antes de que vean a Jesús, que retorne nuevamente en su gloria. Y después de un buen tiempo, como una semana después, Él tomó con Él a Pedro, a Juan, y les lleva a una montaña alta, y frente a una oración Él comienza a transformarse. Él tiene allí una transformación en donde se puede ver su gloria y su honor, con vestimentas blancas bien resplandecientes. Él se mostró a sus discípulos a sí mismo como Él iba a retornar con una fuerza gloriosa para poder fortalecer su fe, para que ellos puedan aguardar por ese evento tan tremendo que va a suceder muy pronto. En la venida de Jesús el Mesías van a acontecer eventos bien importantes en toda la creación. Los hijos de Dios y la tierra va a cambiar. Y las Escrituras están diciendo que nosotros estamos aguardando por un nuevo cielo y por una nueva tierra. Y por la verdad que se va a conectar entre ambos. La gloria de Dios va a estar presente entre ellos. La palabra de Dios nos está diciendo hoy en día: aguarda en el Señor. ¿Y qué es lo que se requiere para esto? Jesús mismo no solamente una vez se dirige a sus discípulos y les está enseñando acerca de la segunda venida y sobre las señales que estas traen con ellas. Parte de las parábolas Él está abriendo a sus discípulos y les está diciendo cómo deben prepararse para eso. Por lo tanto, vamos a ir a las Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 35. Vamos a leer juntos.
Lucas 12, verso 35, dice lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, la abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En ambas parábolas Jesús está hablando sobre un punto bien importante, que en su retorno nosotros debemos estar preparados. La palabra preparados nos quiere decir que debemos hacer algún tipo de actividad, que debemos estar en activos para estar listos para algún evento. Por ejemplo, vamos a pensar en un soldado que está al frente de batalla. Él debe estar preparado para luchar. O, por ejemplo, una novia. Ella debe estar lista para el día de su boda. Ella tiene que prepararse a sí misma para su boda. Todo su ornamento, toda su preparación tiene que estar listo para ese día. El verso 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Miren. ¿Cómo nos estamos viendo de manera externa o de cómo nos vemos debe estar preparado? Debemos estar preparados con lámparas encendidas. ¿Cómo se nos ve hacia afuera? Se nos demuestra verdaderamente cómo estamos dentro. Cuando nosotros estamos viendo un soldado armado, estamos entendiendo que él está preparado para la guerra. Cuando nosotros estamos viendo una novia vestida de blanco y ordenada, bien vestida, entonces estamos viendo que ella está lista para su tiempo, lista para encontrar a su novio y para llegar al casamiento. Por lo tanto, Jesús en estas parábolas, Él nos está preparando y nos está llamando la atención para que estemos listos, para que estemos preparados. Una preparación depende de responsabilidad de un evento que viene. Por eso se debe estar listo para encontrarse. Y nosotros estamos hablando aquí sobre el retorno de Jesús, que en honor y gloria. Y el hombre cree en toda su vida, y en toda su vida se tiene que preparar para poder encontrarse con Jesús. Por lo tanto, él tiene que estar obligado a hacer lo que dicen las Escrituras. Debe preparar. De prepararse por completo. Las Escrituras nos están diciendo que nuestro corazón y nuestra mente, nosotros vamos a saber y entenderemos la verdad. Los mismos discípulos, aquellos servidores también, recibieron a su Señor y aguardaron por Él. Ellos fueron responsables. Ellos entendieron que ellos no podían dormir. Ellos necesitaban estar despiertos. Es decir, con una actividad. Ellos tenían que actuar, tenían que estar activos, tenían que tener una parte indispensable en el preparativo. Por eso las Escrituras nos preparan a nosotros a estar despiertos, a vivir una vida mesiánica, una vida de creyentes con actividad y con estar despiertos. La palabra del Señor nos está preparando para la segunda venida de Jesús. Nosotros debemos vivir según los acuerdos y los parámetros del Señor. Nosotros vamos de esa manera a estar preparados para la venida de Jesús el Mesías. Vamos a observar, por ejemplo, la hormiga. La hormiga en el verano de ella está trabajando para poder estar lista cuando el invierno se aproxima. Ella durante el verano se está preparando todos los alimentos. Es decir, un creyente, cuando él está trabajando y está preparando, él se está aguardando, se está entrenando para su encuentro con el Señor. Él está invirtiendo en su vida espiritual hoy lo que va a
tener que activar en el evento del encuentro del Señor como su Mesías. Eso es importante para nosotros que aprendamos. Dios nos está bendiciendo de esa manera y para que nosotros aprendamos. Otro de los puntos que para nosotros es importante prestar atención es nuestro corazón. Jesús, el Mesías, nos está diciendo y nos ha enseñado que debemos prepararnos a nosotros mismos para que nuestro corazón no caiga por algún tipo de deseo carnal. Es decir, que este mundo no nos haga tentar y no nos haga caer en la vida mundana, que no se nos llene nuestro corazón de cosas que este mundo nos está queriendo dar. Nuestro corazón tiene que corresponderle a uno solo y solo a Él, a Jesús, el Mesías. Solo a Él nosotros le pertenecemos y todo lo valioso está en Él. Por lo tanto, nosotros debemos amarlo a Él, tenemos que contentarnos con Él, estar contentos con Él. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Cuando nosotros estamos con el Señor Jesús, nosotros pensamos en Él, nosotros conocemos su palabra. Por medio del Espíritu Santo, Él prepara nuestro corazón, limpia nuestro corazón, purifica nuestro corazón. Y hay lo que nosotros tenemos que a veces abandonar, quitar de nosotros mismos. Porque está el enemigo, está Satanás, que él quiere robar lo que tenemos, las cosas valiosas que tenemos dentro nuestro. Miren, los servidores, ellos se prepararon y aguardaron al Señor de ellos. Pero cuando Él vino, ellos quisieron encontrarse con Él y se encontraron con Él. Esta responsabilidad de estar despierto, de estar enfocado, de estar despierto justamente con una responsabilidad, con un sentimiento de responsabilidad. Nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que ser responsables en nuestro corazón, de que esté purificado, de que esté limpio en el Señor Jesús. La parábola siguiente nos está diciendo de que si el dueño o el hombre de la casa sabe cuándo iba a venir el ladrón, entonces él no iba a dejar que éste venga, sino que de alguna manera nos está mostrando aquí que el dueño de la casa tenía que estar preparado para enfrentarse al ladrón y no permitirle a él que venga. Es su propiedad, es lo de él. Nosotros debemos cuidar nuestra propiedad, debemos cuidar las cosas nuestras, porque el enemigo no puede venir a robarnos lo bueno nuestro. Nosotros debemos ser exitosos en esto. Por lo tanto, debemos entender que somos responsables. No debemos caer en cualquier tipo de oferta que Satanás nos está queriendo dar aquí en nuestra vida. Incluso a veces parecería como que si fuese algo verdadero o algún estudio que parecería como interesante, puede ser mentiroso. Nosotros tenemos que estar preparados por esto. La próxima cosa que el Señor, la palabra de Dios nos está diciendo, nosotros lo podemos ver en el verso 38. Y dice, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Aguarda al Señor con paciencia. El Señor no está diciendo aquí el tiempo específico que Él vendrá. Él solo está diciendo que habrá señales que apuntan a ese tiempo. Y hoy nosotros estamos viendo señales acerca de su venida. Lo que está sucediendo hoy en este mundo, incluso esto del coronavirus, es otro evento que está dando testimonio que estamos en los últimos tiempos. El tiempo es corto. Jesús está a la puerta. Estate preparado. Aguarda para encontrarte con tu Señor. Una fe que está aguardando es una fe viva, la fe es pacífica, paciencia, sufre. Nosotros fuimos salvos por esperanza. Está escrito en el libro de Romanos que sí, por esperanza nosotros fuimos salvados. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya nos ha salvado por medio de su sangre, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Pero el completamiento de la salvación será efectivo en el retorno del Jesús, el Mesías. Está escrito en el libro de los Hebreos
que Él va a venir para aquellos que están aguardando con salvación. Es decir, que el completamiento de la salvación se va a cumplir en el retorno glorioso de Jesús el Mesías, que en ese mismo día el cuerpo de aquella persona que aún no se salvó puede aún ser salvo. En esa venida del Mesías se puede cambiar, porque su cuerpo va a cambiar por completo, igualándose al de Jesús, y de esa manera va a ser la salvación completa. Y nosotros estamos aguardando por eso durante toda nuestra vida. Nosotros debemos vivir con una esperanza en el corazón que Jesús nos salvó a nosotros y que va a completar su salvación también del cuerpo cuando Él retorne. Nosotros debemos entender y saber esto. Por lo tanto, nosotros nos dirigimos a la palabra de Dios, que debemos estar activos en el aprendizaje de las Escrituras y en el obedecimiento. Debemos tener paciencia. Amigo valioso, estas mismas experiencias, estos mismos problemas que tú experimentas en tu vida, ellos mismos deben fortalecer tu vida, deben fortalecernos nuestra vida, deben prepararnos, deben alimentar a la fe al retorno de Jesús el Mesías, porque todo pasa ligero, todo pasa rápido y todo en esta tierra pasa, pero guarda tu fe, guarda tu esperanza, porque Jesús retornará. Aguarda en el Señor, continúa aguardando en Él. Y otra verdad que quiero poner aquí, puntuación, en la segunda parte del verso 37, dice: de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles con un espíritu de aguardar en el Señor. Para encontrarnos con Él es el fin de aguardar y recibirás tu premio. Miren, el Señor aquí está diciendo que cuando el mismo Señor retorne y que ve que sus servidores les estuvieron aguardando, sus siervos estuvieron aguardando, Él les va a servir a ellos, Él les va a bendecir. Él les va a premiar, Él les va a dar un resultado de verdad, un resultado de encuentro con su Señor premiado. Jesús te va a premiar por haber aguardado, por tu servicio valioso, por tu servicio de fe. Cuando tú hagas buenos actos y cuando estés activo en tu vida espiritual, y cuando ayudes, cuando limpies y purifiques tu corazón, cuando rechaces el espíritu de este mundo y con todas esas ideas que te ofrecen, cuando te pares enfrente del enemigo y te pongas con seguridad en Jesús y continúes sufriendo y todos estos problemas que vienen, entonces recibirás tu premio. Tenemos ejemplos grandes, como Job, aquel que sufrió y fue bendecido por todo su sufrimiento. Tenemos otro ejemplo como Abraham, que también por su fe y con su paciencia, él sostuvo la promesa por medio de su vida. Es un ejemplo vivo para nosotros, así que vamos a guardar a nuestro Señor. Vamos a amar a nuestro Señor. Y día a día, cuando Él nos diga: siervo prudente y bueno, entra en el descanso del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Di: ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a levantar nuestros ojos a donde viene nuestro Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, que por medio del Espíritu Santo, por medio de Él Santo, Él nos está preparando para encontrarnos contigo, porque el tiempo se aproxima. Danos paciencia y danos un poder servirte a ti
para poder aguardar en tu venida. Bendice a nuestros hermanos, hermanas, en su aguardamiento. Bendice a cada uno que está observando, que quiere tener un encuentro contigo y que está orando. Bendíceles en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Que el Señor les bendiga. La próxima canción es del libro de Salmos, capítulo 57, versículo 7, y la canción empieza con la palabra pronto. Pronto está mi corazón. Estar pronto significa estar preparado, preparados para lo que el Señor nos llame, estar preparados, estar en movimiento. Yo creo que Dios nos quiere en movimiento. Así que cantémosle juntos que nuestro corazón está pronto para lo que Él tenga preparado para nosotros. Adonai.
Amén. Gracias, Padre, porque tienes planes buenos para nosotros, planes realmente buenos. Nosotros queremos estar en tu voluntad. Ayúdanos a estar preparados para ir tras de ti, en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros en esta semana. Amén. Caminemos juntos como hijos de Dios. Estemos preparados para ir tras de Él. Amén. Buena semana para todos. Kehila yakara. Ratzinu lachel lachem. Mikol alev. Tamid ruach kodesh itanu. Kehilat nachalat Yeshua. Chag Shavuot sameach.